Vamos a dar inicio entonces, por favor, con lo que va a ser este último módulo. Antes de eso, quisiera presentarles un pequeño mensaje que les tenemos todo el equipo SINADEP como parte de esta bienvenida. Maestra, maestro, el equipo SINADEP sección 60 te felicita, agradece y reconoce por tu esfuerzo, constancia y dedicación, por seguir preparándote, por seguirte actualizando y por enriquecer aún más tu noble y brillante labor. En tus manos está el camino de nuestro futuro, la formación de los hombres y mujeres líderes, exitosos y de bien, que el día de mañana tomarán las riendas de nuestro mundo. Una vez más, agradecemos y honramos tu trabajo, tu esfuerzo y tu acción. Gracias. Bienvenidos a todos al módulo 6 de Microsoft 365. Pues bueno, vamos a presentar a continuación lo que va a ser el encuadre de nuestro módulo. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a cambiar un poquitito la dinámica, pero va a ser poquito, casi nada. Les voy a presentar a continuación mi pantalla. Maestra Eli, si no la comparte. Claro que sí. Muy bien. El diplomado Aplicación de Herramientas Virtuales para la Gestión y el Desarrollo de la Educación Híbrida. Pasamos a lo que es el módulo 6, Microsoft 365. También bien conocido coloquialmente como Office 365. Vamos a abordar varias características. Va a ser un módulo introductorio. El fin de este es que ustedes empiecen a familiarizar con lo que son las herramientas de Microsoft 365 y las puedan ir aplicando en su labor docente. Obviamente, como en todo, pues va a requerir de práctica. Más que nada, dicen la práctica hace el maestro y pues esta no es la excepción. Objetivo, introducir al uso de las herramientas que ofrece Microsoft 365 para su aplicación en la labor docente. Es lo que nos dice la diapositiva. El contenido de nuestro módulo. Bueno, estamos considerando los siguientes temas. Introducción a Microsoft 365. El siguiente tema, aula en línea con Teams. Después veríamos lo que es la generación del ambiente de aprendizaje. Seguido por contenido de la clase y por último, vamos a ver lo que son las clases en vivo, es decir, las videosesiones que estaríamos realizando con nuestros alumnos. ¿Cómo vamos a ver esto? Bueno, nuestro módulo está dividido en cinco sesiones. Las dos primeras, las del día de hoy y la semana que entra, van a ser el día 24 de marzo. El día de hoy vamos a ver lo que es el inicio del módulo, el encuadre de la introducción, que es lo que estamos viendo, y una pequeña introducción a Microsoft 365. La segunda sesión, llevada a cabo el día miércoles 31 de marzo, vamos a ver lo que es el aula en línea con Teams y vamos a empezar a tocar un poco lo que es la generación del ambiente de aprendizaje. Se nos atraviesan las vacaciones de Semana Santa, lo cual nos va Perdón, chico. Ya. Lo cual nos va a mover un poquito las fechas y todo. Pero bueno, regresando de Semana Santa, vamos a tener lo que es el contenido de la clase, primera parte, y esto va a ser el viernes 16 de abril. Es decir, los días de sesión van a cambiar de miércoles a viernes, igual van a seguir siendo de 1 a 2 de la tarde. 2 y un poquito más lo que nos extendamos, pero bueno. El viernes 23 de abril seguiremos con el contenido de la clase segunda parte. Se dividió en dos partes por lo vasto del tema y por las diferentes herramientas que tenemos y para que las pudiéramos digerir de mejor manera, ¿sale? Y por último, vamos a cerrar con lo que son las clases en vivo el día 30 de abril. No sé si hay alguna duda hasta aquí. De todas maneras, esta información ya la tienen también en su plataforma, donde pueden estar consultando las fechas para que no haya pierde. Tenemos aquí el cronograma. Tenemos lo que es la actividad, está indicada por este botoncito, este icono y nuestras sesiones. Aquí,
El día de hoy, si se pudieron percatar en el transcurso de la mañana, les apareció ya lo que es la actividad. Vamos a empezar con lo que es la sesión. El próximo miércoles va a ser lo mismo. En el transcurso de la mañana vamos a tener la actividad y en la tarde vamos a empezar con nuestra sesión. Regresando de vacaciones, vamos a tener primero lo que es nuestra actividad. Se van a estar publicando los días lunes. Y las sesiones las vamos a estar teniendo a cabo el día viernes. En este módulo, primero se van a llevar a cabo las actividades. Van a tener, pues, de lunes a jueves para poderlo resolver. Junto con la actividad se les van a subir algunos tutoriales o algunas guías para el viernes poder ver aquí el paso a paso cómo se desarrollaba y poder puntualizar algunas dudas que les hayan surgido a ustedes en el transcurso de su práctica. ¿Sale? Lo mismo para la semana 4 y la última semana. Pues bueno, entonces vamos a empezar con lo que es, bueno, les voy a mostrar lo que fue la actividad del día de hoy. Es muy sencilla y creo que con lo que vamos a ver el día de hoy vamos a poder resolver la primera parte. De hecho, las dos partes, a ver, permítanme tantito. Ok, módulo 6, actividad número 1. Vamos a tener lo que es la introducción a Office 365 y el inicio de sesión. Dentro de lo que son las instrucciones, nos dice, usando el correo de su centro educativo o el que haya tenido al adquirir la licencia, ya sea educativa, Pro Plus, la que haya adquirido para la cuenta de Office 365, deberá de entrar al iniciar sesión. Una vez que inicie sesión, hay que sacar una impresión de pantalla, de la pantalla de inicio que nos aparece. Es la última pantalla a la que vamos a llegar el día de hoy. Y una vez que tengamos esta captura de pantalla, vamos a identificar los diversos botones, pestañas y barras que conforman y vamos a describir para qué nos sirve cada uno de estos. Un segundito. Les comparto para dar inicio con nuestra introducción. Muy bien. Empezamos entonces con la introducción a Office 365. ¿Qué es esto de Office 365? Nos dice aquí que es una herramienta creada por el gigante de Microsoft que nos va a permitir crear, acceder y compartir documentos en línea. Entre los distintos usuarios de Office 365 y vamos a poder trabajar con Word, Excel, OneNote, PowerPoint, entre muchas otras aplicaciones. Aquí lo interesante de esto es que podemos acceder y trabajar en tiempo real. Además, se puede acceder desde cualquier dispositivo, siempre y cuando tengamos acceso a Internet y a OneDrive. Es decir, maestros, cuando nosotros estamos trabajando con Office 365, vamos a tener, pues, por así decirlo, nuestro equipo portátil. No importa que no llevemos la lap, la tablet, lo que sea, en el momento en que nosotros iniciamos sesión en cualquier dispositivo conectados a Internet, nos va a permitir entrar a todo lo que nosotros tenemos trabajado dentro de Office 365. Podemos definir a Office Microsoft 365 como un servicio de suscripción. Este servicio nos va a permitir
que el usuario siempre pueda tener a la mano las herramientas de productividad más modernas que está sacando Microsoft y las pueda utilizar constantemente. Dentro de estas herramientas, incluye todo lo que son las robustas aplicaciones que ya hemos manejado desde Ofimática, como Word, Excel, PowerPoint. Pero además de estas, también podemos obtener otras herramientas extras para lo que va a ser la comunicación, coordinación y trabajo en equipo. Y también podemos obtener lo que es el almacenamiento en línea adicional, que en este caso va a ser primordial. Y pues nos va a permitir colaborar en archivos en tiempo real, como ya les comentaba. Nos dice que también tenemos una serie de herramientas adicionales, como les comentaba. Podemos tener acceso al correo electrónico, mensajería instantánea, videoconferencias, pantallas compartidas, almacenamiento en las nubes, calendarios. Todo esto nos va a auxiliar para poder llevar a cabo de una mejor manera nuestras clases, podernos estar organizando, trabajar entre maestros, hacer nuestras juntas colegiadas, trabajar con nuestros grupos, poder hacer la repartición de temas, etc. Por lo que tenemos aquí una gran cantidad de herramientas que nos van a permitir trabajar de una manera más cómoda. Bueno, es el objetivo. Ahora, antes de entrar a lo que son los planes, déjenme decirles que hay diferencia entre las versiones que ha sacado Office. Tenemos lo que es Microsoft 365, que es lo que vamos a ver ahorita, y que como les decía, es un servicio de suscripción que se asegura de que siempre tengamos las herramientas más modernas de Microsoft durante nuestro año de suscripción y las podemos tener al momento. En el caso de Office 2019, se vende como una compra de pago único, lo que significa que se paga una sola vez para obtener las aplicaciones de Office en un solo equipo. Pero no nos ofrece la opción de estar actualizándonos, sino nos quedamos con esa ya de por vida. Lo que significa que si se tiene previsto actualizar a una versión más moderna, pues tendríamos que hacer una nueva compra. Y tenemos también lo que es Office Online, que es una versión gratuita de Office que puede usarse en el explorador web, únicamente en el explorador web. Todo lo que se necesita es registrarse para obtener su cuenta de Microsoft con una dirección de correo electrónico nueva o una que ya tenga. Y bueno, tenemos diferentes planes. Todos estos los obtenemos con una suscripción de Microsoft 365. Dentro de lo principal podemos ver que las aplicaciones de Office más recientes van a estar siempre de default con nosotros. Y hablando de estas aplicaciones, bueno, vuelvo a repetir, son Word, Excel, PowerPoint y Outlook. Tenemos también la posibilidad de instalarlo en equipos de PC, en Macs, en tabletas, en teléfonos, en cualquier móvil, siempre y cuando tenga acceso a Internet. Nos da 1 TB de almacenamiento en la nube de OneDrive, con lo cual tenemos una mayor capacidad para poder estar gestionando todos nuestros recursos. Y tenemos además lo que son actualizaciones de características que no están disponibles en ninguno de los otros planes, bueno, de las otras versiones de Office, ni en las 2019 ni en la Office Online. Microsoft cuenta con diferentes planes, como vemos aquí en la diapositiva. Nos dice que Office ofrece diferentes paquetes en función al tamaño de la empresa, el número de usuarios que vayan a utilizar estos servicios. Además, los usuarios pueden escoger entre 3 tipos de paquetes, para el uso privado, para la empresa o para estudiantes o profesores, que es lo que nosotros mandamos como, bueno, podemos encontrar como Microsoft 365 Educación. Cada uno tiene características propias con como cierto número de usuarios, programas integrados, espacio, entre otros. A su vez, bueno, todos ellos disponen de las últimas aplicaciones de Office con tecnología de vanguardia. Tienen 1 TB de almacenamiento en la nube y funcionalidades premium y experiencias móviles para que podamos estar al día de todo desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo, lo que les comentaba hace ratito.
Se puede usar Microsoft 365 en equipo de escritorio, en equipos portátiles, en tabletas, en teléfonos. Y además también encontramos que es compatible con Windows, Mac, iOS y Android. Les muestro a continuación los diferentes planes de una manera muy rápida. Tenemos el primero, el plan para el hogar. Lo podemos encontrar tanto en la versión familiar como en la versión personal. Y bueno, aquí tenemos las características. Es importante mencionar, maestros, que como mencionábamos, Office 365, Microsoft Office 365, es por suscripción. La suscripción es anual. Entonces, si nosotros estamos interesados en adquirir la licencia o la cuenta de Microsoft 365, tenemos que pagar esta cantidad por año o podemos irla dividiendo en mes. Es tanto para el hogar, tanto empresas, y en el nivel educativo, pues aparentemente nos dicen que es gratuito, pero ya hubo un convenio Microsoft, gobierno Microsoft SEP, en donde siempre y cuando nosotros estemos registrados y tengamos la cuenta que nos está otorgando nuestro centro educativo, podemos ingresar y nuestros estudiantes igual siempre y cuando estén enrolados en la escuela pueden estar y hacer uso de este paquete. Tenemos el plan para pequeñas y medianas empresas. Ay, perdón, se me quedó la de dos. Plan para grandes empresas. Y la que nos va a nosotros, lo que es el paquete educativo. Dentro del paquete educativo, Microsoft maneja tres planes a su vez. El Microsoft 365 A1, el A3 y el A5. Todos los planes dan a los profesores el poder de poder aprovechar todas las herramientas con el fin de ayudar a nuestros alumnos a aflorar su creatividad, a promover el trabajo en el equipo, tratar de brindar una experiencia más sencilla y segura en lo que son estas estrategias de clases a distancia. Y bueno, está pensada y tiene herramientas específicas para lo que es el aprovechamiento del tiempo y de los recursos informáticos dentro de lo que es el área de educación. Tenemos aquí las características del paquete de Microsoft 365 A1, que es una licencia única para un solo dispositivo. No se las voy a leer, los vamos a pasar aquí de manera rápida. Pero bueno, tenemos lo que son dentro de las características, diferentes herramientas que nos van a servir para lo que es la parte de colaboración y aprendizaje. Por default, todas tienen lo que es Office Online, todo lo que pertenece a documentos, PowerPoint, Excel, Word, etc. Correo electrónico y agenda, gestiones de archivos y contenidos, y Minecraft. Esto es nada más la versión A3 a la A5. Tenemos también lo que son diferentes herramientas para el aula, como Microsoft Teams, la cual vamos a estar viendo. De hecho, les adelanto, Microsoft Teams es el corazón del plan educativo de Microsoft. Tenemos también la ventaja de tener aulas más incluyentes con Learning Tunes, Accessibility Check, Office Links, voz, video y reuniones. Ciertos cumplimientos normativos, características de análisis, gestión y seguridad avanzada. Esto nada más es para las versiones A5. Y bueno, algunos servicios y licencias que nos dan acceso al adquirir los diferentes paquetes. Igual, estos son nada más para los paquetes A3 y A5. Dentro de los requisitos para poder manejar Office 365. Primero que nada es nuestra cuenta de Office, en la cual la podemos adquirir con una cuenta que nos da o un correo que nos da nuestro centro educativo. Para el caso del Politécnico, nuestro correo institucional, esa es nuestra entrada a Office 365. En el caso de profesores de nivel básico y particulares,
cuando ustedes se registraron en lo que fue la plataforma de enseñanza a distancia o no, la nueva escuela mexicana, se les ha estado dando, o por parte de la SEP, les han estado dando un correo electrónico. Con ese correo electrónico ustedes pueden ingresar. También todos los estudiantes, al matricularse, se les dio con su CURP y la clave del centro de trabajo más bien del centro de estudios, se les dio también su correo. Con ese mismo pueden ingresar. Pues bueno, es necesario que nosotros tengamos nuestro correo institucional, nuestro correo, no sé, del centro de educación, para poder trabajar con Office 365. O en su defecto, adquirirlo, tenemos que hacer la compra de dependiendo de cuál vayamos a manejar. Para lo que son los requisitos de físicos de nuestro equipo, nos pide un equipo y procesador establecidos. Por ejemplo, para Windows, nos pide 1.6 GB o más rápido, 2 núcleos, 2 GB o más recomendado para poder usar la aplicación de Skype for Business. Para Mac, el procesador de Intel. La memoria que nos requiere es una memoria de 4 GB de RAM. En disco duro, tener espacio suficiente como de 4 GB para Windows y para Mac, 10 GB de espacio libre en disco disponible. Dentro de la pantalla, esto para una mejor resolución, nos pide Windows OS resolución de pantalla de 1280 por 768 para 32 bits. Se requiere una aceleración de hardware para 4 kilobytes y superior. Y para Mac, una resolución de pantalla de 1280 por 800. En cuestión de gráficos, para Windows, la aceleración del hardware de gráficos necesita DirectX 9 o versiones posteriores con WDDM 2.0 o posteriores para Windows 10. Memoria suficiente de gráficos de 128 megas y un formato de capacidad de 32 bits por píxel. Y para Mac, bueno, no nos pide requisitos de gráficos. Lo que es la cuestión del sistema operativo, para Windows sí nos pide que sea Windows 10, está pensado especialmente para Windows 10, pero también jala con Windows 8.1, Windows Server 2019, Windows Server 2016. Hay que tener en cuenta que las aplicaciones de Microsoft 365 serán compatibles con Windows Server del 2019 o del 2016 hasta octubre del 2025. Después del 2025, pues ya no serán compatibles más. Para Macs, una de las tres versiones más recientes de Macs, cuando se publica una nueva versión de Macs, el requisito es tener las tres versiones más recientes en ese momento. La nueva versión de Mac y las dos anteriores. En navegador, pues la versión más actual de Microsoft Edge también funciona con Internet Explorer, Safari, Chrome y Firefox. También jala con lo que. Ah, no, nada más esas. En versión de .NET, en Windows OS, para usar alguna de las características, también es necesario instalar el .NET 3.5 o el 4.6 o posteriores. En cuestión de Microsoft Teams, necesita una versión 4.6 o posterior, las más actuales. Para poder llevar a cabo de mejor manera lo que son las videollamadas y reuniones, nos dice lo siguiente. Para una experiencia con las videollamadas y reuniones en línea, se recomienda usar un equipo que tenga un procesador de 2 GB. Y 2 GHz y 4 GB de RAM o superior. El efecto opcional de video difuminar mi fondo requiere de un procesador con soporte técnico de extensiones de vector avanzadas. Teams requiere una cámara de video con USB 2.0, un micrófono y un dispositivo de salida de audio para poder usar toda su gama de características de llamada y de reunión. Y para estos eventos en directo en Teams se requiere producir eventos dentro de Teams. Se recomienda usar un equipo que tenga un procesador Core i5 o más actual, 4 GB de RAM o más y un codificador hardware.
Pues bueno, maestro, con esto de los requisitos terminaría lo que es nuestra presentación de introducción al Office 365. Voy a dejar de compartir. Vamos a ver ahorita de una manera muy fácil, muy sencilla, cómo podemos ingresar a Office 365. Voy a volverles a compartir pantalla. Está en su navegador, maestra Eli. Muchas gracias, maestro Servando. Pues bueno, maestros, lo primero que vamos a hacer, antes que nada, es poner en nuestro navegador el acceso al portal de Office. ¿Sale? Para eso, vamos a poner aquí en nuestro navegador lo siguiente. Office.com. ¿Vale? Le damos aceptar o enter. Ah, ok. Aquí ya les hizo trampa. Ok. Va de nuevo, maestros. Okay. Si no, ya iba a ser mucho más sencillo. Decíamos, en cualquier pestaña que estemos, vamos a buscar nuestro navegador y vamos a ponerle office.com. Ah, perdón, es que son muchas cuentas. Perdón, perdón, perdón. Espero que ahora sí ya. Ok, ahora sí ya. Otra vez. Office.com. Ok. Entramos a Office 365. Tenemos aquí office.com. Esta es la primera pantalla que nos aparece. En caso de que ustedes tengan una cuenta de Outlook, Hotmail, etcétera, y la tengan abierta, les va a pasar lo que a mí me pasó hace ratito. Hay que cerrar todo ello. Pues bueno, ya que estamos aquí, nos dice, hola, le damos la bienvenida de nuevo. Iniciar sesión como frente de tal, o no nos aparece iniciar sesión como si es que no tenemos. Únicamente le vamos a dar aquí iniciar sesión. Ay, estamos. Un momentito, maestros, perdón. Vamos a olvidar esta cuenta, no nos interesa. Ok, ahora sí. Ok, entonces le damos a clic donde dice iniciar sesión. Una vez que iniciamos sesión, vamos a darle aquí en... Bueno, yo le voy a dar a usar otra cuenta, porque ya tenía otras cuentas registradas. Ustedes le van a dar en ingresar cuenta. Les aparece esta ventanita, donde les está pidiendo el correo electrónico que ya les comentaba. En este caso, vamos a poner aquí el correo electrónico de nuestro centro de educación. Le damos. Una vez que lo ingresamos, le damos siguiente. Tenemos que escribir la contraseña. Ah, permítanme tantito, dejen yo busco mi contraseña porque se me olvida. Es importante, maestros, que su contraseña la tengan a la mano. Si sí. No la recuerdan, podemos hacer la petición ahí mismo
cuando entremos a nuestro correo. Y de esa manera ya vamos a actualizar y vamos a contar con nuestra contraseña en vivo. ¿Verdad, maestra Eli? Así es, muchas gracias, maestro Servando. Sí, es muy importante tener tanto nuestro correo y nuestra contraseña. Precisamente. Perdón, sigo buscando. Ok. Entonces, con la contraseña a la mano, le ingresamos. Le damos clic en iniciar sesión. Y listo. Estamos ya en lo que es nuestra pantalla de inicio de Office 365. De hecho, aquí podemos ver en qué versión estamos. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vamos a empezar de derecha a izquierda, de arriba a abajo. Vamos a empezar con lo que son los datos de nuestra cuenta. Aquí podemos ver nuestro perfil, tanto la foto de perfil. Aquí nos da las opciones de ver la cuenta. Yo le doy clic, despliego. Y encuentro aquí donde voy a poder editar mi configuración, la información de seguridad, los dispositivos donde tengo cargado Office 365, donde he ingresado a Office 365. Para cambios de contraseña, muy importante, aquí donde tenemos la llavecita. Aquí en contraseña. Para poder hacer la contraseña, el cambio de contraseña, es poner la contraseña que teníamos anteriormente para verificar que somos realmente nosotros, ingresar la nueva contraseña que nosotros queremos y confirmarla. Una vez hecho esto, damos enviar y adelante. Tenemos nuestra carpetita de organizaciones. Y bueno, pues aquí van a aparecer todas las organizaciones que están vinculadas a su cuenta. Tenemos la parte de la configuración y privacidad, donde vamos a poder checar el idioma con el cual nosotros vamos a estar abriendo nuestra cuenta. Generalmente abre en inglés. Aquí en esta parte de configuración y privacidad, en la parte de idioma, podemos checar o podemos configurar el idioma preferido con la parte de agregar idioma. La región y la zona horaria. Aquí en los inicios de sesión van a tener el historial de los inicios de sesión, de dónde estuvimos, la actividad reciente, la voy a quitar por cuestiones de privacidad. Las aplicaciones de Office que tengo activadas en este momento. Aplicaciones positivo, las suscripciones, la seguridad, etc. Maestros, es muy cierto, con nuestra cuenta institucional nosotros podemos instalar Office 365 a nuestro equipo. Para este módulo no lo vamos a hacer, no lo vamos a requerir, porque en caso de que ustedes tengan otra versión de Office e instalen estas, les va a quitar todo lo anterior. Lo que vamos a hacer en este módulo es trabajarlo desde la nube, ¿sale? Lo vamos a trabajar en línea únicamente. Y por último tenemos lo que son nuestras herramientas y complementos. Tenemos lo que es el asistente para soporte y recuperación de Microsoft, InfoPant, que nos va a servir para diseñar formularios electrónicos de manera más sofisticada. Tenemos SharePoint Design, para crear flujos de trabajo, casi no lo ocupamos, pero bueno. Y todo lo que es el paquete de accesorios para el idioma de Office, ¿sale? Bueno, todo esto lo sacamos de configuración de mi cuenta y de aplicaciones y servicios. Me voy a regresar con las flechitas, vamos a poder estar entrando o saliendo, ¿sale? Bueno, esto fue realmente así complemento. Para regresar a mi pantalla inicial, voy a buscar la casita. Siempre la casita es mi pantalla de inicio, se supone.
Vamos a Office 365. Ya. Aquí está nuestra pantalla de inicio. Ok. Nos faltó este de ayuda. Bueno, como en todos los softwares y aplicaciones hemos visto, algún tema de ayuda, de duda que tengamos, escribimos aquí, por ejemplo, inicio 365. Y nos va a dar algunos resultados o algunas sugerencias para que nosotros podamos consultar. ¿Sale? Este botoncito es el que ocupamos para instalar Office. En caso de que ustedes así lo deseen o estén interesados, únicamente tienen que darle instalar Office y seguir el asistente que les aparece. ¿Sale? Me voy a ir hacia mí. Aquí es para buscar las aplicaciones que voy a ocupar. Por ejemplo, aquí, no sé. No sé. Bueno, podemos buscar aplicaciones, podemos buscar archivos, podemos buscar contactos, podemos buscar notas, cualquier archivo que nosotros tengamos dentro de Office 365, aquí lo podemos buscar. Nada más necesitamos poner aquí el nombre de lo que queremos, y ya sea el contacto, ya sea el archivo, etcétera, y nos va a direccionar hacia donde se encuentra guardado. Nuestra versión igual. Este cuadrito se llama iniciador de aplicaciones. Nos va a permitir acceder a las aplicaciones que tenemos cargadas y a otras tantas que no nos aparecen aquí por default, pero que también podemos encontrar. De hecho, podemos darle aquí en mostrar todas las aplicaciones. Y bueno, tenemos la infinidad de aplicaciones a las que podemos acceder. No vamos a ver todas en este módulo, nada más las más básicas para poder ocupar Office 365 dentro de la educación. Perdón, maestro, es un segundito. Como bien nos comenta la maestra Eli, las aplicaciones que podemos utilizar son tan variadas. Y en esas vamos a encontrar algunas que son de libre acceso y otras que pueden ser de paga. Algunas de las de paga tendremos la posibilidad de usarlas bajo el formato del limitante. ¿Cuáles y cuántas son tan variadas? Gracias, maestra Eli. Gracias, maestro Servando. Estábamos con esto, son todas nuestras aplicaciones. Bueno, o sea, al inicio. Y bueno, aquí tenemos nuestro botoncito de más. Este nos va a servir para crear, ya sea algún documento en Word, hoja de cálculo, presentación, alguna nota, subir archivos, formularios, etc. Eso es como un acceso directo para crear nosotros el trabajo que necesitemos o que querramos. Y bueno, el acceso a nuestras diferentes aplicaciones. Tenemos nuestras pestañas donde vamos a poder ir viendo y organizando nuestros archivos, desde todos, las novedades, donde van a aparecer las notificaciones o las noticias más recientes que nosotros tengamos dentro de Office 365, los movimientos más recientes, por así decirlo, van a aparecer en mis novedades. Lo que estamos compartiendo en la carpeta de compartidos, y si nosotros tenemos señalado algo como favorito, lo vamos a encontrar en la carpeta de favoritos. La parte de aquí, hasta la derecha tenemos el botoncito para cargar. Esto nos va a permitir seleccionar algo de nuestro equipo, de nuestra memoria USB, perdón, y poderlo subir a nuestra nube. Pues maestros, con esto daríamos por terminado la presentación. Antes de, voy a dejar de compartirles esto. Una rápida introducción a las herramientas que tenemos aquí en Office 365. Vamos a ver lo que es el kit básico de las herramientas. Perdón, maestros, tengo aquí compañerito en casa.
Pues bueno, nuestro kit básico de herramientas de Office 365, al menos las que vamos a estar usando un poquito más. Los programas básicos incluidos en Office 365 son OneDrive, que es el servicio de alojamiento que tenemos en la nube, donde podemos guardar documentos, fotos y otros archivos, compartirlos con amigos o incluso también utilizarlos para poder estar colaborando o trabajar de manera colaborativa con todo nuestro contenido. Tenemos también lo que es Microsoft Word, que bueno, ya sabemos, nos permite crear, editar y compartir documentos. En este caso va a ser para Word en línea. Puede tener acceso desde otros dispositivos y trabajar con otras personas al mismo tiempo. Lo único que necesitamos es tener acceso a Internet, ingresar a nuestra cuenta y listo. Lo mismo con Microsoft Excel, que nos permite crear, editar y compartir libros de Excel de manera en línea. Podemos tener acceso desde otros dispositivos y trabajar con personas, con diferentes personas al mismo tiempo. Microsoft PowerPoint, que permite crear, editar y compartir presentaciones en PowerPoint online. Puede tener acceso y entregar presentaciones desde otros dispositivos y trabajar con otras personas al mismo tiempo. Esto está súper genial para nuestros estudiantes cuando tienen que trabajar en equipo y todo. Sobre todo cuando dicen, ah, maestro, es que ¿qué cree que mi compañero todavía no se conecta y él tenía la presentación? Con esto ya no tendrían más excusas, pues todos van a tener la presentación, todos van a poder trabajar con él al mismo tiempo, sin estar dependiendo de fulanito o de perenganito. Tenemos Outside, que es una aplicación inteligente que ayuda a crear fácilmente un lienzo basado en la web interactiva. Esto nos va a ayudar para presentar ideas con un diseño que se adapte a cualquier tipo de pantalla. Tenemos Class Notebook, que nos permite a nosotros como profesores configurar rápidamente un área de trabajo personal para cada alumno, hacer una biblioteca de documentos de contenido y un espacio de colaboración para clases, actividades dentro de un equipo portátil y potente. Tenemos Stream, que es una forma eficaz de ofrecer información a los alumnos en cualquier contexto. Facilita la carga, organización y uso compartido de videos. Vendría siendo como nuestro YouTube, pero de Microsoft. Aquí vamos a poder ver que el subir los videos, informar a los chicos y mantenerlos motivados. Con esta herramienta es bastante sencillo. No. Y por último, y con el cual vamos a estar ocupando mucho, Forms, que nos permite crear encuestas, registros, cuestionarios, exámenes y mucho, mucho más. Tenemos Teams, como les decía, es el corazón de todo el trabajo de educación en Microsoft, ya que es un espacio de trabajo basado en chats que permite conectar personas, conversaciones y contenido, para que los equipos trabajen de una manera más eficaz. También se puede acceder a los archivos compartidos de una manera más rápida, al igual que el resto del contenido directamente desde la misma aplicación. Y por último, OneNote, que permite crear, editar y compartir un bloc de notas desde el explorador. Nos da acceso desde cualquier dispositivo. Y nos permite realizar el seguimiento de tareas pendientes y trabajar con otras personas al mismo tiempo. Pues bueno, maestros, estas serían las herramientas básicas de las cuales vamos a estar haciendo uso en este módulo.